creo los compañeros ya mencionaron un tantito de la historia del pueblo de Guatemala, lo que sufrió en ese entonces de esas grandes tragedias que se empezó a partir del año 1982, donde se desarrolló la política de la tierra arrasada. Y bueno, es lamentable recordar todo lo que sucedió en Guatemala, pero es necesario de hacer mención porque la memoria es tan importantísimo en la vida de los seres humanos. Entonces, por esa razón es que nosotros en la región, más que nada de varias regiones del país de Guatemala, estuvimos pensando que qué vamos a hacer. Yo también estuve refugiado y México tardé como 11 años refugiado, pero de allí nos regresamos a Guatemala en busca del bien para poder sobrevivir. Y con el apoyo del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos, que es CALDH, en la capital está la oficina y nos estuvo motivando, y con el apoyo del equipo jurídico que CALDH tenía, se formalizó. Cuarto Pueblo es una comunidad de que fue arrasado totalmente por la política de la tierra arrasada, donde mi pueblo fue totalmente casi masacrada por los militares en ese entonces del 14 de marzo de 1982. Fue la cruel masacre de esa región del Ixcán, donde murieron más de 400 personas, entre hombres, mujeres, ancianos y niños, que como ellos lo decían, que era terrorista, guerrilleros, pero lamentablemente el pueblo era campesino, trabajador. Estuvimos viendo en esos años, con el apoyo también del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos y también con el apoyo de CAP, el apoyo de Salud Mental, que también estaba, es una organización que estaba apoyando también para poder recabar todas las informaciones, y se presentó en el Ministerio Público todas estas informaciones, los testimonios. Bueno, fue un arduo trabajo que nosotros empezamos como sobrevivientes. Tuvimos que ver qué hacer. Después se nos surge la idea, porque éramos muchas comunidades y los procesos de justicia en Guatemala no caminaban. Eso pasara en Guatemala. Decidimos de hacer una demanda por genocidio a los altos mandos militares que habían gobernado en esa época del año 1982 y 1983. Al final decidimos trabajar ya con el área Ixil, porque el área Ixil ahí era donde más se encontró las evidencias para poder empezar este trabajo ya más de cerca. Parte de eso, yo también soy víctima, y eso me anima a mí a que me sigo firme en la lucha, a pesar de que ya han pasado 13 años. Eso también a mí me anima, y como que hay algo, me dice a mí el espíritu de las víctimas, me animan y me dan fuerza para estar enfrente de esta lucha. En el 2000 en adelante fue un proceso largo, pero ya a partir del año 2010 en adelante, a 2011, José Efraín Ríos Montt por primera vez se liga a proceso por la corte española, que se llevó el caso hasta en España. Algunos testigos fueron también a declarar en España, y que ya no pudiera salir del país. Eso fue el primer avance que nosotros tuvimos. Eso fue para nosotros en la historia de Guatemala. Lo que nosotros habíamos vivido era como que empezando un amanecer para nosotros, las víctimas.
Fue tan interesante de que un tribunal en Guatemala, pues durante mucho tiempo, nosotros pensábamos que el caso no iba a caminar porque teníamos un gobierno de mano dura, como ustedes lo han escuchado, un gobierno que también estuvo involucrado en la política de tierra arrasada, pero gracias a la voluntad, no a la voluntad del gobierno, sino a la voluntad del Ministerio Público y de algunos jueces que también tienen la voluntad de querer cambiar el sistema en Guatemala, porque la justicia nunca funciona en Guatemala. Para nosotros fue una historia, no solamente una historia para nosotros las víctimas, sino una historia para el pueblo de Guatemala en general y para el pueblo de Latinoamérica. Nunca en la historia un país como Guatemala o se había juzgado aquí en Latinoamérica por los delitos del genocidio. Yo creo que es interesante, como nosotros decíamos, las víctimas. Estábamos haciendo historia en Latinoamérica de que a un general de tanto poder estaba siendo juzgado en su propio país. Yo creo que es lo más importante de nuestra vida, a pesar de tanto sufrimiento. Y ahora teniendo a estos generales de tanto poder frente a una corte penal que está juzgando este caso. Creo que es lo más interesante porque nosotros queríamos sentar un precedente para Guatemala para que el pasado no vuelva a repetirse. Quizás ustedes se imaginarán, bueno, algunos estuvieron en esta audiencia y los que estuvieron en esta audiencia se dieron cuenta de todo el trabajo que nosotros hicimos como sobrevivientes. El gobierno jamás nos apoyó. Lo que estaban haciendo es poner obstáculos para que este proceso no caminara. Hay un día señalado. Yo creo en aquí en adelante, yo creo va a ser, estamos pensando una forma más para que este país se transforme en una verdadera democracia. Nosotros algunos nos sentíamos con temor cuando empezó ese debate porque no era fácil, porque teniendo a tantos militares ahí en la audiencia y tanto control, la jueza tampoco fue capaz de controlar lo que estaba pasando allí en la sala, pero como son unos agresivos, yo le digo agresivos porque no respeten el derecho de cualquier ser humano. Entonces hubo mucho control y gracias a todos los que estuvieron ahí colaborando con él para que se desarrollara este proceso por la búsqueda de justicia, las Naciones Unidas que tuvieron que ver y mucha gente que estaba apoyando, que también estaban interesados en la justicia que estaba pasando en Guatemala frente a este caso. Pero ¿qué pasó? Durante este juicio también nos trataron de subversivos. Incluso ahí en la audiencia, las fotos que presentaron o los testimonios de los testigos de la defensa de Ríos Montt presentaron fotos que no eran pruebas. Foto de la guerrilla, algunos menores de la guerrilla que estuvieron en la montaña. Eso nada que ver porque el juicio que nosotros estábamos llevando no era un juicio de guerrilleros, sino era un juicio de verdad de la sociedad que estuvo sufriendo todas esas consecuencias. La verdad, nosotros no éramos guerrilleros, pero eso fue la prueba que utilizaron ellos para decir que nosotros éramos guerrilleros o terroristas. La verdad no era eso, sino que nosotros éramos una población maya. Tuvimos que mover a mucha gente de cinco áreas o de cinco departamentos de Guatemala. No era fácil para nosotros. Gastábamos mucho dinero en cómo darles logística a la gente
Y luego todos los invitados que estaban participando en la sala se llenaba enormemente cada día, de que tenían que decir la verdad, y los propios testigos de Ríos Mono, de estos militares, dijeron la verdad también, nos ayudaron en cómo de que se estaba desarrollando este debate y dijeron la realidad de que sí era verdad lo que estaba pasando y lo que había pasado. Entonces eso nos ayudó bastante, a pesar de que eran testigos de los militares, pero dijeran la verdad. Aunque ellos lo estaban ocultando, pero nosotros no pudimos ocultar eso. La jueza dictó la sentencia por los delitos de lesa humanidad a 30 años de cárcel. Y para los delitos del genocidio, que fueron 50 años en total, recibió Ríos Montt la sentencia de 80 años de cárcel. Vamos a hablar un poquito de lo que sucede recientemente en Guatemala por estos generales, que la política de este gobierno es darles amnistía. Entonces, esta sentencia, nosotros también estamos haciendo un trabajo de divulgación a los líderes, maestros, en las comunidades. No nos hemos quedado así, porque estamos entregando copias de la sentencia, publicidad se está haciendo a través de este trabajo que se hizo. Ese es el trabajo. Entonces, la razón que nosotros estamos haciendo esta gira es de que buscar más la solidaridad. Estamos hablando. El día miércoles estuvimos en Washington y estuvimos hablando allá con los representantes, con los congresistas también. Hay una comisión especial también de que está encargado para los crímenes de lesa humanidad o crímenes que ocurren en el mundo. Nos hemos reunido con ellos y han mostrado mucha voluntad en querer apoyar este caso. Necesitamos el apoyo cómo poder seguir desarrollando nuestras actividades en Guatemala. También necesitamos más acompañamiento internacional. NISGUA está jugando un papel muy importante en Guatemala, donde nos está acompañando a las comunidades que estamos enfrente a este proceso, pero no es suficiente, sino necesitamos más acompañantes para que eso nos ha ayudado, porque en el tiempo de la guerra nunca era así. Nadie podía hablar como yo lo estoy haciendo ahora. Ese es un cambio que hemos logrado, pero es con el esfuerzo de las organizaciones sociales. No es porque el gobierno tiene voluntad, sino es por nuestras propias organizaciones que tenemos. Yo creo hay que darle un valor a todo el esfuerzo de todo, de todas las organizaciones que contribuyen en cómo poder lograr un cambio para la humanidad. Pero si no hacemos presión, si no nos unimos, yo creo es imposible, pero si nos unimos, yo creo todo es posible.